Gracias, Andrea, Mariela. A continuación nos va a hablar la licenciada Delia Carlos Evangelista. Ella es directora del programa de Derecho a la Seguridad Social de la SENAF. Su exposición es sobre el acceso a los derechos y a la comunicación. Buenos días a todos. Quiero aclarar algo. Yo soy ex directora de ese programa. Honrosamente finalicé mi desempeño justamente con el cambio de gobierno. Fue propia decisión. Lo que más me honra y agradezco es poder decir en unas breves palabras, como egresada de esta facultad, porque yo cursé cuando esta facultad tenía su sede en la calle Viamonte al 400, con el rectorado al lado. Y el aula magna era tan enorme, tan larga y tan oscura, y con una acústica que en nuestra primera clase estábamos aterradas. En realidad, lo que voy a decir es un poco en reemplazo de Mabel Remón, que está enferma, que no pudo hacerse cargo de su disertación sobre el tema de la accesibilidad comunicacional, pero lo voy a enfocar desde otro ángulo al que le hubiera dado ella, que es abogada. Básicamente mi formación es docente sobre la discapacidad. He tenido el honor de ser una de las primeras discípulas en esta facultad del doctor Natalio Festerman y de Blanca Tarnopolsky, de haber sido formada por ellos. Y luego, les voy a hablar desde el punto de vista de las políticas públicas. Porque todo esto que decimos es maravilloso, pero necesitamos los fondos para que esto sea posible. En un país que si ha quedado en el estado en que está, prácticamente bloqueado en su comunicación, porque se está pensando si se van a poder pagar las deudas contraídas y a la vez no se tienen ingresos externos como para continuar, el país está bloqueado, tal como está bloqueado cualquier niño, adolescente o adulto con discapacidad que no tiene posibilidad de comunicarse, o por la movilidad, o porque no tiene lenguaje, o porque no escucha, o porque no ve y está limitado a un determinado sector geográfico y no recibe ningún otro tipo de apoyo. Desde mis comienzos, como siempre hubo discriminación, fui docente primaria en las zonas más desfavorables de la ciudad porque no tenía familiares con antecedentes en la docencia primaria. Mis familiares tenían antecedentes en otros rubros, pero no en la docencia primaria. Entonces, las hijas de las maestras y directoras iban a mejores escuelas. Yo iba siempre a la villa, lo cual agradezco porque me dio una enorme formación. Y luego mi ingreso a lo que sería la Administración Pública Nacional, en la vieja minoridad, me permitió justamente conocer qué es lo que pasa con los chicos indigentes, abandonados de sus padres o maltratados, que tienen que ir a vivir en instituciones públicas. Y lamentablemente todo lo público está abandonado y entonces surge, digamos, cuando retorna la democracia, la creación y proliferación de las ONG que se ocupan de estos niños y que naturalmente cobran por sus prestaciones. Ya, digamos, está más o menos claro con lo que han dicho las compañeras de La Plata, lo que necesitan los niños que por ahí están en una situación desfavorable e indigente, pero aquellos niños que sus padres tienen obra social y se asisten a través de fundaciones, ONGs, están internados, o van media jornada, o van a recibir determinados tratamientos, en alguna de mis tantas funciones, visitando estas instituciones, he visto que realmente lo que se hace es firmar las planillas, cobrar las prestaciones, pero el niño no recibe lo que necesita. Porque si un niño sin limitaciones tiene que ir todos los días a la escuela y pasar por lo menos media jornada en ella, ¿cómo puede ser que un niño con discapacidad vaya una hora o media hora, dos o tres veces por semana,
y retomo lo que las compañeras decían, la madre lo tiene que trasladar, viajar, porque no siempre hay traslado con transporte que la obra social pague. Si la obra social no le paga al prestador, el prestador deja de brindar la prestación y el chico se queda sin la escolaridad, sin el tratamiento. Y además hay otra cuestión, en la cual vemos que no estamos cumpliendo ni siquiera con lo que dice el modelo social. Sigue estando vigente y preeminente el modelo médico. Es el médico que indica qué tipo de escuela, qué tipo de rehabilitación, la prestación, etc. Y si los padres no saben a dónde dirigirse, todo se digita desde el área de prestaciones del Servicio Nacional de Rehabilitación y entonces las derivaciones van a las instituciones amigas, entre comillas. Amigas, porque después siempre hay algún tipo de atención económica para el que deriva. Y esto es histórico. Y lamentablemente la corrupción está desde la base de nuestro país hacia arriba y desde arriba hacia abajo. O sea que, ¿cómo vamos a salir de esto? Es un interrogante que tiro para que todos lo retomen. Desde el punto de vista de las políticas públicas, nosotros nos tenemos que plantear que la accesibilidad de edilicia, la accesibilidad comunicacional y la accesibilidad tecnológica son obligatorias, tenemos que estar convencidos, para lo cual es necesario contar con el presupuesto básico. Ahora bien, yo me pregunto, porque también en su momento lo pregunté a algunos colegas universitarios mucho más arriba de nosotros, yo no quiero hacer nombres, no me dieron información respecto de cómo la universidad, por lo menos la UBA, pelea el presupuesto de las universidades nacionales, cuál es el monto de la partida, de esa partida que se recibe en el SIN, cuánto se destina a cada unidad, a cada universidad según región, porque ustedes piensen que si no hay dinero, no podemos tener ni siquiera plataformas en las cuales el alumno que no se puede mover por distancia o porque vive en una zona inhóspita pero quiere cursar y tiene una discapacidad y tiene hay problemas en la zona para que vaya y venga o no tiene la silla adecuada o la familia no se puede ocupar, si hay una plataforma puede estudiar desde su casa. Luego, nosotros tenemos que siempre se ofrece la colaboración del INTI a través de alguien que siempre ha estado dispuesto, como el doctor Rafael Guanó, como nuestro colega con el cual hemos compartido mucho trabajo en la vieja CONADIS, el ingeniero Leonardo Kruder. Es decir, tuvimos proyectos inclusive con el Instituto Nacional de Educación Técnica, dado, digamos, el enfrentamiento que había entre Nación y Ciudad, de trabajar con todas las escuelas técnicas del interior del país. Alumnos avanzados, que con ONGs de personas con discapacidad, más los alumnos avanzados fueran produciendo todos aquellos elementos, por lo menos de movilidad, que los alumnos podían, que las personas con discapacidad podían necesitar. Los costos que el INTI maneja son ínfimos. Sin embargo, aún la ex CONADIS, porque todo también depende de quién dirige los determinados lugares, prefería importar una silla a que el INTI con alguna escuela le fabricara la silla necesaria. Entonces por ahí se estaban pagando $40.000 cuando por acá salía menos de $10.000. Entonces, lo que también nosotros nos tenemos que plantear desde la universidad y no plantearlo, es decir, esta propuesta no tiene que ser una propuesta ingenua. Nosotros nos tenemos que plantear quiénes son los que ganan sobre la cabeza de las personas con discapacidad. Es decir, cada uno de nosotros debe tener a alguien cercano que lo sufre y tiene que lidiar con la obra social o que no le cubren o que lo tiene que ir a comprar a otro lado, que tiene que venir del exterior, etc. Entonces, por un lado, el planteo tiene que ser a la universidad presente cuando se debata el presupuesto.
la universidad en una silla en cada una de las comisiones por donde el presupuesto camina. Y naturalmente vamos a comprender que las autoridades que asuman, si asumen los que pensamos, no van a tener las alforjas repletas de lo que necesitamos para esto. Pero entonces sí impulsar que haya un trabajo conjunto entre las universidades, el INPI, e inclusive aceptar la colaboración a través de la responsabilidad social de las empresas, de aquellos que quisieran aportar fondos sin esperar después digitar cómo van a ser los planes de estudio ni qué es lo que se va a hacer con los alumnos con y sin discapacidad. Y retomo para terminar. Es muy necesario, nosotros lo hicimos desde la Secretaría Nacional de Niñez en la época de las cooperativas, cuando las cooperativas florecieron, y fuimos a trabajar con equipos de este programa, que era un programa de asistencia, docencia e investigación. Trabajamos mucho en la zona de Tigre porque, en general, a mí me tocó la zona de Tigre. ¿Por qué pasó esto? Porque los intendentes no formaron las cooperativas como se pensaba con las personas que tenían necesidad de capacitarse y acceder a un modo de trabajo y de ingresos, sino que en esas cooperativas pusieron a aquellos allegados bien. Entonces hubo que armar otras cooperativas que dependían directamente del Ministerio de Desarrollo Social e ir a capacitar. Lo que nosotros conseguimos entre los cuatro municipios de Tigre fue un grupo de 100 mujeres con prácticamente el primario nada más o algunas materias del secundario, altamente comprometidas, que empezamos a pedirles que hicieran relevamientos casa por casa sobre situación de educación y de salud, básicamente respecto de niños, ancianos y personas con discapacidad. El trabajo fue tan bueno, con una capacitación mínima, que pudimos conseguirles un curso de 560 horas en la Universidad de Luján, en la sede San Miguel. Y salieron de allí con su diploma de operadoras en educación y salud. Esta es otra cosa que también planteo que la universidad tiene que hacer. Salir un poco de los claustros e ir a las determinadas zonas, reunirse con la gente, reunirse con los referentes y armar capacitaciones en el lugar. Y a la vez observar y escuchar para ver a quién se puede de alguna manera reunir para que sea alguien a preparar, a darle un acceso a la universidad que le permita tener un diplomita y lo enaltezca. Eso va a permitir también tener un sustrato básico para poder ayudar, acompañar, facilitar a las personas con discapacidad que están en los barrios más carenciados, porque los demás son más fáciles de localizar, son más fáciles de ver. Naturalmente, respecto de la comunicación o de la accesibilidad comunicacional, no dije nada. Pero si nosotros no construimos una base para conocer a todos aquellos que están lejos de nuestras sedes, donde nos reunimos a trabajar, a estudiar y a investigar, nunca van a llegar. Y yo puedo dar fe que han llegado no solamente chicas con limitaciones, también chicas con y varones con antecedentes de infracciones y delitos, residentes en todos esos lugares que ahora alguien propone que se dinamiten. Pero en esos lugares donde se propone que se dinamiten, hay muchos chicos y chicas que quieren estudiar. Inclusive, nosotros tenemos egresados de la Facultad de Psicología, tenemos egresados de la Facultad de Ciencias Económicas, tenemos alguien cursando en la UTN, entonces es posible. No quiero decir más nada que esto, si me extendí les pido disculpas por mi apasionamiento, pero realmente no quisiera morirme sin poder llegar a ver algo concretado. Porque esto dijo en la cumbre global de junio, en uno de los plenarios, una representante latinoamericana. Ella dijo, los derechos ya los tenemos, ahora vamos por las acciones concretas. De palabras basta. Entonces,
les digo esto, retomemos, de palabras basta, vayamos por las acciones concretas. Muchísimas gracias.